Entérate de lo que está ocurriendo en Manzanillo. Aquí y ahora. www.elpuerto.mx. Esta es la vía alterna, esta carretera que corre a un costado de lo que es la zona norte de El Puerto. Esta Dodge Ram color rojo con placas del estado de California se vuelca completamente. Imagínense ustedes la velocidad a la que pudieron haber venido los tripulantes de esta camioneta pickup. Saca totalmente de su base a esta lámpara, este poste de concreto. Así que la velocidad debió de haber sido tremenda. Pues los tripulantes se dieron a la fuga. Aquí vemos ya a esta camioneta volcada. Seguramente pues iban con heridas, pero alcanzaron pues a escapar. Podemos ver lo que es una de las lámparas que derribó este vehículo en su loca carrera. Se impacta contra esta base de concreto de la lámpara y termina la carrera volcándose. Aquí observamos esta Dodge Ram color rojo con placas de California. Aparentemente eran 5 los ocupantes de este vehículo accidentado. Como siempre, el volante y el alcohol pues no combinan. Estamos entre lo que es el mirador de la Laguna de El Valle y el Auditorio Manuel Bonilla Valle, el ingreso al Valle de las Garzas. Para El Puerto, Roberto Soberano. Conéctate www.elpuerto.mx.